fin do campeonato galego de rallys coa disputa da terceira e derradeira cita da tempada na Mariña Lucense, unha proba que se convertía en internacional grazas á presenza do piloto mundialista Nicolai Greacín, o que o rally lucense servía lle de test para o vindeiro rally de Monte Carlo. Pero o gran foco mediático estaba posto na loita polo título de campeón galego. Víctor Senra, Alberto Meira e Iago Caamaño chegaban con opcións e cunha intensa polémica motivada polo cambio de gomas de Senra, que tras un acordo con Michelin estreaba tamén nova rotulación no seu Skoda. Finalmente, os pilotos galegos pouco podían facer ante o piloto ruso, que levaba de rúa a carreira con casi un minuto de vantaxe sobre o segundo clasificado. A carreira foi moi ben, unha gran oportunidade para nós poder vir aquí. Doullas grazas ao goberno e a todas as administracións que sacaron adiante a proba con esta situación na que nos atopamos a nivel mundial. O noso seguinte paso será xa traballar para Monte Carlo. Probaremos diferentes setups e rodas para ver se melloramos nos tempos. O equipo fixo un gran traballo na preparación do coche. Non tivemos problemas. Volkswagen tamén traballou moi ben, ao igual, por suposto, que Pirelli. Good job. Expected, so it would be like so challenging. Non me esperaba que os tramos fosen tan desafiantes, a verdade. Pensaba que en España dominaban as trazadas suaves, pero este rally parecese moito ao de Barún da República Checa, con tantas fochancas e un asfalto tan esvaradío. It's quite bumpy in some places, it's really slippery. As condicións climáticas son parecidas ás de Azores. Sae o sol, chove, nunca sabes o que vai pasar. Así que foi moi importante para probar e xogar coas rodas e ese tipo de cousas. Boa preparación levome para Monte Carlo. Also it's good preparation, I think, for Monte Carlo. En todo caso, a segunda praza de Senra valíalle para selar o seu cuarto título consecutivo no autonómico de rallys. A combatividade mostrada por Alberto Meira durante toda a xornada non foi suficiente para impedir unha nova coroación do piloto de Dumbría. Houve que pelear moitísimo, un rally moi duro. Alberto Meira nos fixo correr moitísimo, máis que nunca. Estaba motivado a tope. Nada, moi contentos. Cuarto título consecutivo, nada, dedicarlo a Adrián, a Andrea, que levaron un golpe muy fuerte, darle ánimo, no fago nada malo, y a Copa Pirelli xa ganei, y fui con una chamada de Michelin, llegamos a un acuerdo, así que no llevo nada de malo por hacer lo que quiera con mi dinero y con mi coche, así que no llevo nada a nadie. Cuando voy a hacer, aparte do gallego, voy a hacer la Copa de España con Michelin, y así que es un acuerdo, tengo que probar las rodas y sin cousas personales, así que ben feito está. É libre de negociar con outras marcas, que a mí me parece ben, e supoño que terá un contrato bo de cara ao ano que ven para facer isto na última, pero bueno, ele é libre, cada un pode facer o que queira. Que felicitalo, fixo unha gran carreira, nos hoxe corremos moitísimo tamén, de feito viñámolo falando de José, que ese segundo treito, o ter tantos cruces tan lento, tan sucio, de primeira, segunda, e de curvas moi lentas, este coche ten menos par que os modernos, e sabíamos que tiñamos que correr moito nosoutros, eles non cometeron ningún erro, fixeron unha gran carreira, e bueno, nos creo que fixemos un carreirón tamén, porque corremos moitísimo, e hai que felicitalos, e a pensar na tempada do ano que ven. A ver se o podemos vender, se o venderemos, veríamos de coller algo un poquinho máis competitivo, e nada, se non pois teremos que seguir con este coche. Outro dos pilotos que chegaba con opcións de coroarse era Iago Caamaño, pero o coruñés vencedor o ano pasado na Mariña non foi quen de atopar o feeling co polo. Problemas nos freos botaron por terra calquera opción de vitoria e deixárono en cuarta praza tras o aparatoso accidente sufrido por Adrián Díaz. Veníamos a ganar, ya que era la opción para todos, ¿no? No hemos encontrado el ritmo en todo el día. Por la mañana tuve así un poquito de problemas ya con los frenos y no tuve ritmo. Y después cambiamos muchas cosas y seguí sin ritmo.
y ya entonces un poco pues salimos a dosificar la posición que teníamos. Una desgracia el accidente de Adrián, porque Andrea creo que está un poco malita y bueno, desgraciadamente nos favorecimos de esta salida, pero bueno, las carreras son así, ¿no? y es lo que hay. Nada, un rally complicado, muy sucio, muy difícil, complicadísimo todo. A pesar de que íbamos lentos este año, hemos mejorado creo que unos 25 o 27 segundos nuestro tiempo del año pasado. Un ruso que parece que es canario de lo caliente que va por los tramos. Sí, no, la verdad que era esa otra liga, no se podía competir contra él. Ahora en la última sesión montó ruedas de seco y fue un error para él porque bueno, perdió los tres scratch. Pero bueno, lo demostró, ¿no?, en la mañana, y que están en otra liga el Mundial, ¿no? Que tengo unos problemillas de espalda, que a ver si los supero, y si los supero, pues decidimos qué hacemos. Si no, pues veremos qué coche comprar. A quinta posición levaba Adrián Costa sus mandos do Mitsubishi Evo 9. Terminaba por diante do DS3 de Jorge Pérez e do Fiesta R5 de Daniel Alonso. A oitava praza recaía na conducción levada a cabo por Tinín Iglesias, que obtiña non só a vitoria no Rally Lucense, senón tamén o título dentro da Top 10 B. Sí, a verdad que eso estaba todo embarrado, todo unha lama que o coche no, nestas últimas pasadas non facía caso a nada. Un campeonato así que, a ver, merecido tampouco merecíamos nós, pero bueno, estuvo así, corremos, a verdad que corremos moito, todo o que sabíamos. Sabíamos que íamos correr de día porque a noite non é o noso, entonces intentamos sacarlle bastante de día para de noite salir tranquilos e a intentar terminar a carreira. No, por ahora seguiremos como estamos e a ver se temos carreiras ou vacuna ou ver que temos. José Manuel Lamela e Marco Rodríguez completaban os primeiros 10 postos da clasificación co seu respectivo Saxo VTS e Citroën C2. No resto de copas de promoción, dobrete para Coque Garnelo, que coa súa victoria na proba lucense, tras o contratempo sufrido por Pablo Blanco, convértese no novo piloto bolseiro da Federación Galega de Automobilismo no 2021. Costó, foi un rally moi difícil, pero bueno, al final lo conseguimos el objetivo, con bastantes problemas, pero bueno, al final salió todo de cara y ya la hora, la verdad, que estábamos ya deseando un resultado así. La verdad es que los tramos se fueron ensuciando bastante con el paso de los coches y bueno, había que mantener el margen debido a la salida de carretera que tuvo nuestro principal rival, que va delante nuestra. Teníamos un poco de margen y nada, simplemente ir por la carretera sin meterse en ningún lío y nada, llegar hasta aquí. El premio no puede ser mejor, hay que aprovecharlo al máximo. Es una temporada que todo el mundo soñaría poder hacer. Y la verdad que era ilusionadísimos y con muchísimas ganas ya del año que viene, claro. Diego Vila, la verdad es que es un, bueno, es muy buen amigo y se lo merece. La verdad es que el tío lucha y estuvo luchando durante todo el año pasado, el año anterior, y se lo merece. Es muy rápido y bueno, y fue el que mejor hizo las cosas y está claro, se lo merece, sin duda. Quería dedicarlo a Laura Salvo, que está aquí entre nosotros todos, y gracias a ella sabemos que estamos aquí. Un Diego Vila, por certo, que se convertía sen querelo en protagonista da proba logo de que o coche do Recalvi Team non se presentase a cita a tempo por motivos aínda descoñecidos. Tras este incumprimento de contrato, o piloto de Tui non lle quedaba máis remedio que ver o rally dende a cuneta. Como non vou estar decepcionado con las ganas e la ilusión que teníamos e sobre todo con la confianza que habíamos puesto en algunas personas. Y que al final, pues bueno, no, aparte de no cumplir su palabra, también se ve que la firma de alguna gente no vale para nada, porque aquí se están incumpliendo contratos. Y bueno, es lo que hay. La gente hoy en día tiene muy poca palabra y bueno, tendremos que tomar las medidas oportunas. Hubo algún mensaje que me llegó, no sé si intentando
calmarme o para que no dijese la verdad o... Es que no sé muy bien qué pensar, pero bueno, quiero pasar página cuanto antes y olvidar este mal trago porque, no sé, realmente no nos lo merecemos. Tanto la Federación como Pirelli están trabajando ahí con Roberto Méndez para intentar tener un proyecto de cara al año que viene. Y sinceramente, pues bueno, veo que puede ser posible, que va a salir adelante. Y nada, más que nada lo digo porque esas partes fueron las que de momento hasta día de hoy no me fallaron y por eso pienso que se va a llevar adelante. Ante esta surrealista situación, Alberto Meira, un dos principais promotores do campeonato como distribuidor de Pirelli, anunciaba o apoio da marca de neumáticos e da propia federación para no 2021 poñer a dispor de Diego Vila un segundo coche. O que está claro que o rapaz gañou unha beca correndo 9 ou 10 carreiras, o merece, vamos intentar, desde Pirelli xa temos o apoio, desde a federación están facendo as labores necesarias para conseguir o presuposto e para que haya dous pilotos becados o ano que ven, como non pode ser de outra maneira. Rematamos o repaso á segunda edición do Rally Recalvi Mariña Lucense coa Copa AMF. Aínda que a carreira gañaba a César Díaz, o título ía para as mans de Javier Eiras grazas á segunda posición obtida. Non se lle dá o mismo mérito que se fora un campeonato normal, porque a verdade para min non o ten, non ten mérito ningún, porque xente que corre moito máis, solo por non participar nun rally e quedase sin o premio, non? Sergio Otero, Aitor Pico, que saleu outro día, para min non ten mérito, pero bueno, é un campeonato, ao fin e ao cabo, sí. Empezamos en el primer tramo, llevaba un copiloto novo, que tiene poca experiencia e tal, pero la verdad nos adaptamos moi ben. En el segundo tramo ya hicimos un 16 scratch cerca de Rivas y de San Román, que son de la Pirelli Grande, que estábamos, bueno, podíamos tener ahí algo de lucha o estar cerca para tener una referencia. Y a partir de ahí, al siguiente tramo ya empezó a fallar. Y después hicimos otro bucle también, todo en tres pistones. Tal, después ya fue cuando fue lo de mi hermano, lo de Adrián, ya nos quedamos ahí un poco tocados, que no sabíamos mucho qué hacer, si volver para casa, si pararse y tal. Hablamos con él y tal, y también dijo, nada, tira. Y salimos ahora estos dos últimos tramos, ya más tranquilos, y llevar la victoria para casa y listo. Intentaremos estar en el primer rally, lo que pues, supuestamente igual intento salir en la Pirelli Grande y tenemos ahí unas mejoras a hacer el coche para de cara al año que viene, igual intentamos salir en la Pirelli Grande. O Rally Mariña Lucense, o Campeonato Galego pon fin a unha atípica tempada marcada pola pandemia e por un calendario reducido de forma forzosa. Todas as esperanzas están postas xa no 2021, ano no que a Federación anuncia novas sorpresas pro certame, coa entrada de novos e atractivos patrocinadores.